Good evening. Hello, hello. Sweethearts. How is your Evening, day? teacher. How is your day? Bye. Good morning, teacher. Okay. This is the last class today is the last session. Por ahí encontré una compañerita que estaba preguntando que cuándo era el último día, que habían unos que decían que ya se había terminado. Entonces, acordémonos para empezar que cualquier curso de estos que están llevando con inglés corporativo, lo que duran son 16 sesiones, ¿verdad? O sea que usted tiene que independientemente el día que se comience, porque es que normalmente siempre se trabaja de lunes a jueves y se comienza un lunes y se termina un jueves. Pero como esta vez, si se acuerdan, no comenzamos lunes, comenzamos miércoles. Entonces íbamos a terminar un martes, ¿verdad? Pero lo que ustedes tienen que ver es que son 16 sesiones y ahí estuvo, ¿verdad? Y lo que pasa es que sí, ya vimos el examen final, es cierto, pero como ustedes tienen derecho a sus 16 sesiones, me van a decir, pero ya terminamos el material. Sí, es cierto, ya lo terminamos y ya hicimos el examen y ya revisamos. Pero como se le van a dar 16 sesiones, lo que pasó es que yo lo llevaba como un poquito así, a paso redoblado, ¿verdad? Pero era justo para que ustedes terminaran como más holgaditos y, ¿cómo se llama? Y no tuvieran problemas con el término de las lecciones, ¿verdad? O sea, fue por beneficiarlos. Y en esta sesión, como ya terminamos el material de lo que estaba en la plataforma, yo les arreglé algunas cositas que consideré que era bueno que ustedes conocieran, ¿verdad? Nadie de ustedes me dio sugerencias, pero hay ciertas cositas que yo consideré que podíamos dar de refuerzo para este último día. Entonces, vamos a empezar con ese refuercito que les dije. Para empezar, what is an adjective? O sea, ¿qué es un adjetivo? Repeat after me. A word or phrase. A word or phrase. Naming an attribute. Naming and adjective. Added to. Other to. Or grammatically related. Or grammatically related. To a noun. To a noun. To a noun. To modify or describe it. To modify or describe it. Describe it. Ok, vale. En este caso, si se fijan, dice que es agregado o que está gramaticalmente relacionado a un nombre. Vale. En este caso, si se fijan, las dos oraciones estas casi que están diciendo lo mismo, ¿verdad? Pero en un caso está agregado y en el otro caso está gramaticalmente relacionado al nombre. Entonces, por ejemplo, aquí dice, the greenhouse, ahí está agregado, o sea, está agregado directamente, está modificando directamente al nombre. El nombre es house y green es el adjetivo, ¿verdad? Entonces estamos diciendo the greenhouse. En cambio, en el otro dice the house is green. Entonces está gramaticalmente relacionada al nombre. Entonces el nombre es house
después va el verbo y después va la descripción de la casa, ¿verdad? Que dice que la casa es verde. Entonces, aquí están diferentes adjetivos, ¿verdad? Que tal vez algunos de ustedes ya los han escuchado y otros no. Los que no sepan me pueden preguntar y yo les digo qué significa. Vale, now repeat after me. Comfortable. Comfortable. Convenient. Convenient. Dangerous. 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 Dark. 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 Bright. Bright. Expensive. Expensive. Spacious. 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 Small. 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 Inconvenient. Inconvenient. Modern. 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 Noisy. 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 Private. Private. Safe. Same. Ok, entonces después vamos con, repeat after me, the usual order of adjectives. The usual order of adjectives. The usual order of adjectives. Sometimes there is more than one adjective. Sometimes there is more than one adjective. In a sentence. In a sentence. And there is an order they must be followed. And there is an order they must be followed. You won't always find them all. 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 You won't always find them all in one sentence. In one sentence. Right. Entonces aquí les está diciendo esto. Que algunas veces en una oración usted puede encontrar más de un adjetivo. Y hay un orden que deben de seguir esos adjetivos. O sea que siempre van a seguir ese orden. Independientemente vayan todos o solo vayan algunos, ¿verdad? Pero, digamos, el que se refiere al número de lo que estamos hablando, siempre va a ir al principio, ¿verdad? Entonces lo vamos a ver en las siguientes láminas, que por cierto se las voy a compartir también ahorita en el WhatsApp, para que ustedes puedan, utilizarlas para que ustedes puedan utilizarlas ahorita que vamos a hacer unos ejercicios. Teacher, una pregunta. Dígame. Fuera de las clases. Fíjese que quería saber si usted era la administradora del grupo de inglés, porque fíjese que ayer me asaltaron, entonces no pude asistir a la clase, ¿verdad? Pero tengo otro número, pero estoy fuera del grupo. ¿Cómo pudiera hacer para poderme agregar otra vez? A ustedes les mandaron un correo donde estaban todos los sí, links. Cierto, entonces, ya me acordé. En ese link, usted vuelve a entrar con ese link. Ok, gracias, ya me acordé. Y lamento que le haya pasado eso. Gracias. Pero gracias a Dios que ya tiene, que luego consiguió teléfono. De mi hija en el celular. Ay, Dios. Está sufriendo la niña. Sí, ahorita sí, a la fuerza. Ajá. Pero la niña no tiene, la niña no tiene de esos teléfonos que tiene para dos chips.
No, fíjese, no tiene. Mm-hmm. Y yo estaba en contra, pero como virtual tiene las clases. Sí. Oh. Bueno, y no le han dado todavía su... ¿Cuántos años tiene la niña? 4 años tiene. ¿No le han dado todavía la tablet? No aplica, solo de primer grado en adelante. Mentira. Bueno, se supone que internet es el que le iban a dar, pero No. La tablet va desde los 4 años hasta 4º grado. Ah, eso no lo sabía. Ajá. Uh-huh. Que no me le vayan a dar arrebato, que no me le vayan a reclamar. La niña. Sí. No, es que de veras, fíjese que después, por eso nos hacen lo que nos hacen, porque no estamos enterados de nuestros derechos. Entonces yo tengo entendido que va desde preparatoria, que sería desde kinder 4, hasta 4º grado tablet. Y de 4º grado en adelante es ¿cómo se llama? Laptop. Computador. Sí, yo solo el internet es que nos habían como habilitado, pero solo la hora de clase. Pero de ahí ni he comprobado si le han dado internet o no. Bueno, debería de revisar eso también. Bueno. Sí, bueno. Gracias. Es vaya, cierto, lo del link no me acordaba. Gracias. Vaya, perfecto, ya sabes. Entonces, aquí están así como unos ejemplos, ¿verdad? Yo se los encontré ahí en internet, pero este es el que yo les he hecho. Entonces, primero va how much or how many. Después va what is it like, o sea, the opinion. Después va how big it is, the size. Después va what shape is it, que es el shape. Después, how old is it? The age. ¿Qué ya es de Cali? Después vamos a hablar de what color is it. Después, what the pattern in it. Después, where is it from, the region. What is it made of, el material. Y aquí es what is it. Esto es el nombre. Entonces, por eso ya no le puse número aquí, porque este es el nombre. Entonces, en ese orden, ¿verdad? Va a ir, es como un orden estricto, ¿verdad? Que si usted encuentra más de un adjetivo, usted tiene que cuidar que vayan en ese orden, ¿verdad? O sea, y si usted lo revisa en alguna oración, si usted vea en algún libro o en alguna revista o algo, y usted mira que en una oración va más de un adjetivo, usted se va a dar cuenta que este es el orden que llevan siempre. ¿Verdad? Son reglas. Entonces, por eso es bueno que usted la tenga. Entonces, ¿alguna duda o consulta con respecto a esto? ¿Hello? No. Bien. Entonces, después. Esto es el ejercicio que ahorita solo lo vamos a ver así y vamos a hacer solo el primero. Cuando terminemos de ver todo el material que les he traído, vamos a regresar a que lo elaboremos, ¿ok? Porque así me aseguro de que cubramos todo el material y que me hagan cualquier consulta que tengan sobre el material. Acuérdense que yo esto siempre se lo voy a mandar al WhatsApp, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí este ejercicio es de poner en orden. Entonces, aquí en esta oración ya sabemos que hay adjetivos y un nombre. ¿Cuál es el nombre en todo esto? En la primera fila. Foto. Shirt. Shirt. O sea, camisa, ¿verdad? Entonces, esta va a ir por último, porque es de lo que estamos hablando. Entonces, ¿y qué va a ir primero? Según que ya les mandé el WhatsApp, ya les mandé al WhatsApp las fotos. Ah.
Va, va primero. Después. A new. New. New beautiful. A new beautiful. A beautiful. A beautiful. A beautiful. New. A beautiful new. New. Uh-huh. A beautiful new. Cotton shirt. Excellent. Cotton shirt. Excelente. Así va, justo. Entonces, si ustedes se fijan, primero la cantidad, después la apreciación, ¿verdad? Después va después de la apreciación en el material que ustedes tienen ahí va algo más. De la opinión va lo que es el tamaño, ¿verdad? Y después va el shape y después va la edad. Entonces, pero como aquí le dicen que no necesariamente todos van a llevar todos los adjetivos, ¿verdad? O todos los tipos de adjetivos que hay. Entonces, pero independientemente tienen que llevar ese orden, lo ocupen o no lo ocupen, ¿verdad? Entonces, yo les sugeriría que usted agarre, digamos, uno de cada uno y haga en su mente una oración usando los toditos. Entonces usted ya va a tener como un formato, como una fórmula que usted ya va a saber, primero va la cantidad, después va la opinión, después va el tamaño y así, ¿verdad? Entonces es más fácil cuando uno ya hace una sola oración y entonces esa se la aprende bien, 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 bien y después solo va haciendo como la sustitución, como que fuera una fórmula, ¿verdad? Yo así fue que medio me lo aprendí. Después vamos a regresar a hacer esos órdenes de los adjetivos y para mientras vamos a ver otras cositas. ¿Se acuerdan que yo les había hablado a ustedes de lo que era el Saxon genitive? Eso que dice aquí de Saxon genitive. Es el possessive apóstrofe S, ¿verdad? Entonces, repeat after me. Saxon genitive. Saxon genitive. Saxon genitive. Saxon genitive. Known as Saxon possessive, genitive. Known as possessive apóstrofe S. Genitive apostrophe S. Or Saxon genitive. Or genitive. We use it to show. We use it to show that something belongs to somebody. Somebody. Okay. Aquí están como las reglas del uso del Saxon genitive o possessive, ¿verdad? We add apostrophe S to a singular noun. ¿Verdad? Pero aquí, permítanme, voy a leer esto. Vale, entonces tenemos cuando son nombres plurales y terminan en S, solo se le agrega apóstrofe, ¿verdad? Lo mismo cuando un nombre termina en S, como digamos Doris o Luis, entonces solo se le pone apóstrofe, ¿verdad? Y no se le agrega la S, porque ya tiene que terminar en S el nombre, ¿verdad? En el caso de los nombres irregulares, también lo mismo. Child, childs, children's, mouses, mices, mans, men's, ¿verdad?
va apóstrofe S. ¿Verdad? Aquí le doy las reglas en el siguiente. De cuándo, cómo es que se ocupa lo de apóstrofe S. Entonces, que para los nombres singulares se le agrega apóstrofe S. Por ejemplo, this is Jane's house. That's my friend's bike. Aquí es apóstrofe S. Se me olvidó poner la apóstrofe. Entonces, para los plurales, por ejemplo, these are the boys' desks. ¿Verdad? Entonces, si fueran boys, ¿verdad? Solo va con apóstrofe al final. Entonces, two words with apostrophes together. Example, is that Anne's aunt's car? O sea, ese es el carro de la tía de Ana. O sea, el carro de la tía de Ana. Se traduce de atrás para adelante, ¿ok? El carro de la tía de Ana. ¿Se entendió eso? Sí. Okay. Yes, yes. Okay. Entonces, is that the car that belongs to the aunt of Anne? O sea, esa es como la traducción, ¿verdad? De lo que significa en este caso, is that Anne's aunt's car? Belonging to two people. For example, this is Carol and Tony's house. Entonces no se pone la apóstrofe S desde Carol, ¿verdad? Sino que solo se pone hasta el final con Tony. Pero ya se sabe que es de ambos. La casa es de ambos, no es solamente de Tony. ¿Ok? Después dice, cuando los nombres terminan en S, solo se le agrega la apóstrofe. Y en el otro caso, use an apostrophe in front of the S of irregular plural words. For example, humans, children's, men's. Después dice, there is no apostrophe in possessive pronouns. Yours, hers, its, ours, theirs. Estos son possessive pronouns. Ya lo vamos a ver más adelante. Ahí no se ocupa apóstrofe S. We can use of when we talk about things belonging to things. For example, the roof of the house was damaged. Entonces, como el techo es una cosa y la casa es otra cosa, entonces se utiliza of en vez de poner apóstrofe S. ¿Ok? Entonces, of is not always necessary. I saw this dress in the store window. Store window ya se sabe que es la ventana de la tienda, ¿verdad? Pero no lleva ni apóstrofe S ni lleva of. Entonces, own and belong. For example, I own this bike. This bike belonged to me. Do you own this bike? Does this bike belong to you? Entonces, si ustedes se fijan, podemos mencionar lo mismo sin poner apóstrofe S, hablando sobre own y belong, ¿verdad? O sea que esto es como una excepción. Cuando usted no quiera usar apóstrofe S, puede hablar de own y belong, que significa lo mismo. O sea, está dando a entender una posesión. ¿Ok? Entonces, aquí están los diferentes tipos de, algunos de los diferentes tipos de pronombres. Entonces, tenemos los personal pronouns, tenemos los object pronouns, tenemos possessive pronoun y adjective pronoun. En las últimas dos casillas estas,
possessive pronoun y adjective pronoun nos está hablando sobre posesión, ¿verdad? Con la única diferencia de que el possessive pronoun no necesita usted poner directamente después el nombre al que se está refiriendo. Es más, no lo lleva. Esto queda como por último. Y entonces, pero en el adjective pronoun, usted necesita tener un nombre al que esté calificando. ¿Por qué? Porque es un adjective. O sea, un adjetivo califica un nombre. Entonces, usted no puede decir solamente that's my qué, o sea, mi carro, mi casa, mi novio, mi hijo, o sea, ¿de qué está hablando? Necesita ponerle un nombre. En cambio, con el possessive pronoun, ya de por sí está, un pronoun, acuérdese que es algo que está en vez del nombre. Entonces está sirviendo para declarar una posesión y de un solo está sustituyendo al nombre, así que no necesita poner inmediatamente después un nombre al que deba de estar modificando. En el caso de los personal pronouns, la mejor forma de diferenciar lo que es un personal pronoun y un object pronoun es quién hace la acción es el personal pronoun. Y sobre quién recae la acción es el object pronoun. ¿Entendieron eso? O sea, el que realiza la acción es un personal pronoun. Sobre quién recae la acción es un object pronoun. Por ejemplo, he gave me a rose. ¿Verdad? ¿Quién dio la rosa? He. ¿Sí? ¿Quién recibió la rosa? Me. ¿Ah? ¿Ok? ¿Estamos bien ahí? Yes, teacher. ¿Se entendió la diferencia entre lo que es el personal pronoun y el object pronoun? Teacher, ¿podría poner otro ejemplo, porfa? Please. Vaya, she asked me for another example. Ella, ¿quién pidió el ejemplo? Ella. ¿A quién se lo pidió? A mí. ¿Estamos bien ahí? ¿O quiere para otra persona? Digamos, yo soy la que está haciendo la acción. I am explaining you. ¿Verdad? Yo les estoy explicando a ustedes. ¿Quién está explicando? Yo. ¿A quiénes les estoy explicando? You. A nosotros. Ajá. Gracias, teacher. Thank you. Vaya. You're welcome. Entonces, tal vez es más fácil. They asked us to leave. Ellos nos pidieron que nos fuéramos, ¿verdad? Entonces, ¿quién pidió que se fueran? Ellos. ¿A quién les pidieron que se fueran? Us. A nosotros. ¿Verdad? Entonces, el personal pronoun es el que realiza la acción. El object pronoun es sobre quién recae la acción. El possessive pronoun es el pronombre que me está dando a entender una posesión, pero que no requiere de un nombre en que esté directamente relacionado con él. O sea, como decía allá, ¿se acuerdan? Que esté agregado. Entonces, pero sí puede estar relacionado gramaticalmente. Entonces, y en cambio, el adjective pronoun, como es un adjetivo, está modificando un nombre. Entonces, siempre va a requerir de un nombre al que esté modificando. ¿Verdad? Por ejemplo, my car, your daughter, his friend, her book, its, bone, o sea, su hueso, ¿verdad? Our neighbor, your teacher,
their example, ¿verdad? Entonces, eso siempre va a requerir de un nombre al que está modificando. En cambio, el possessive pronoun, yo puedo decir solamente mine, yours, his, hers, its, ours, yours, theirs. No necesito agregar más. Solo digo, this is mine, that's yours, that's his, that's hers, ¿verdad? Y no estoy, no necesita llevar un nombre después. Entonces, vamos con el siguiente. Aquí les estoy poniendo ejemplos de posesivos, tanto usando Saxon genitive como usando possessive adjective y usando possessive pronoun. Las tres oraciones significan lo mismo. Estamos hablando de lo mismo y de la misma posesión. Entonces, this is Ruth's car. This is my car. This car is mine. Aquí está gramaticalmente relacionado con carro, ¿verdad? Repeat after me. That is Trevor's house. That is Trevor's house. That is his house. That is his house. That house is his. These are Mary's keys. These are her keys. Those kids are theirs. Vale, entonces, también en inglés hay algo que se conoce como indefinite articles, o sea, artículos indefinidos. En español también los tenemos, ¿verdad? Pero yo creo que en español tenemos un poquito más que ellos. Entonces, repeat after me. In English. The two indefinite articles are... Like other articles. Indefinite articles are invariable. You use one or the other. Depending on the first letter of the following article. For pronunciation reason, when the next word starts with a consonant sound. Okay. All before words starting in you, when they sound like you. Examples. Others. Students.
A student, a church, a hotel, a hotel. Permítanme un ratito, tengo aquí algo. Sí, también por la tormenta, tengo problemas con la conexión por la tormenta. No se preocupen, hasta los facilitadores se están quejando, ¿verdad? De que los ha sacado la tormenta y que tuvieron que salir y volver a entrar. O sea que no solo ustedes tienen el problema con eso, no hay problema. Permítanme. Es este. Bien. Entonces, ¿se entendió eso de sonido? O sea, no está hablando solamente de que usted vea que es una vocal, sino que el sonido sea de una vocal, ¿verdad? O de una consonante en este caso. El sonido. Entonces, porque está hablando de you y you. Porque, por ejemplo, tenemos a university, y el otro a European, o sea, cuando dice European, ¿verdad? Pero como eso suena a you y no suena a e, entonces eso se considera como consonante. Entonces, cuando suena como consonante se pone a. Pero, ¿cuándo vamos a ocupar an? We use an when the next word starts with a vowel. A, E, I, O, U. Sound or with a mute H. O sea que si la siguiente oración lleva un sonido vocálico o una letra H que es muda, entonces se utiliza an. For example, repeat after me. An apple. Definite article. Definite article. O sea que así como tenemos artículos indefinidos, también tenemos artículos definidos, ¿verdad? Y el artículo definido es the, T-H-E. Repeat after me. The word the is one of the most common words. It's one of the most common words in English. It is our only definite article. It is our only definite article. Nouns in English are preceded by the definite article. When the speaker believes. that the listener already knows what he is referring to. We use the
Or use the. Use the. Hello. Use to refer to something. To refer to something. Which has already been mentioned. On Monday, an unarmed man stole $1,000 from the bank. The thief hasn't been caught yet. Fíjense que aquí estamos hablando de un hombre desarmado que robó $1,000 del banco. Entonces, the thieves, porque ya se mencionó que alguien robó algo. Entonces, el ladrón, ¿verdad? No ha sido capturado todavía. Now, repeat after me. I was walking past Benny's Bakery. When I decided to go into the bakery to get some bread. ¿Verdad? Entonces, ya había mencionado Benny's Bakery antes, ¿verdad? Entonces ahora dice, when I decided to go into the bakery, porque ya habíamos mencionado antes a la panadería. Okay. Now, there is a position available in my team. The job will involve some international travel. The job will involve some international travel. Okay. Use that when you assume there is just one of something. Use that when you assume there is just one of something. In that place, even if it has not been mentioned before. Even if it has not been mentioned before. We went on a walk in the forest yesterday. We went on a walk in the forest yesterday. Si se fijan ahí, dice the forest, ¿verdad? Porque no tienen el montón de bosques, sino que the forest, ya saben que es el único bosque que está ahí en la región. ¿Okay? Where is the bathroom? Where is the bathroom? Entonces, normalmente usted, ahí se está refiriendo al baño que quiere que le presten, ¿verdad? Y ya saben que normalmente solo hay un baño que esté disponible. ¿Okay? Now, turn left and go to number 45. Our house is across from the Italian restaurant. Our house is across from the Italian restaurant. Use that in sentences or clauses. Use the sentences or clauses. Where you define or identify a particular person.
Where you define or identify a particular person or object. Example, the man who wrote this book is famous. Example. I scratched the red car parked outside. I scratched the red car parked outside. I live in the small house with a blue door. I live in the small house with a blue door. We use that to refer to people. Use the word to refer to people or objects that are unique. Example. The sun rose at 6:17 this morning. The sun rose at 6:17 this morning. You can go anywhere in the world. You can go anywhere in the world. Clouds drifted across the sky. Use the before superlatives in ordinal numbers. Vaya, cuando estamos hablando de los adjetivos, también hay algo que se conoce como adjective degree. O sea, los grados del adjetivo, ¿verdad? Y este puede ser comparativo y superlativo, ¿verdad? Una luz, Axel, por favor. Cuando usted está utilizando el superlativo, antes del superlativo usted va a tener que usar the. Entonces, por ejemplo, repeat after me. This is the highest building in New York. This is the building in New York. She read the last chapter of her new book first. She read the last chapter of her new book first. This is the third time I have called you today. This is the third time I have called you today. Okay. Now, con eso terminamos aquí y vamos a regresar a lo de los ejercicios. ¿Se acuerdan que habíamos quedado pendientes con los ejercicios? Yes. Entonces, aquí están lo de los ejercicios. A su WhatsApp ya les mandé las fotos, como para si usted necesita darse una recordadita de cómo es que va el orden. Entonces, denle una repasadita a ese orden ahorita. Y vayan escribiendo estos ejercicios, vayan escribiéndolos por favor, ahí en el cuadernito que tienen que tener aparte, o si no, lo hacen en un documento de Word en la computadora. Ok.
Beautiful. Revisen el orden ahí en el WhatsApp. Les mandé las dos fotos. Cuando hayan terminado, por lo menos esos, me avisan para que los verifiquemos entre todos. Dos minutos más. Ya hay varios de arena que están volando, ¿verdad? Por ejemplo, Darlene Mesa no llegó. La de Margarita de Escobar, desde que se iba a empezar a hablar de los sobresueldos, se esfumó. Y ahora tampoco llegó el Ayala. No, Ávila, perdón. Claro. Yo por eso prefiero ser pobre, pero estar con la conciencia tranquila. Sí, gran persecución política que tiene ahora. ¿De qué sirve a los tener, familiares? ¿De qué sirve tener dinero mal habido? Para que después se los tenga. O sea, no solo pierde el dinero porque van a tener que regresarlo robado. No solamente pierden el dinero, sino que también el buen nombre. Mejor comamos frijolitos. Sí, frijolitos con tortillas y echadas por mí misma. Sí. Bueno, imagínense que mi carrera aquí en la maestría, cuando mi hermano me mandó a traer, él creyó que a él se le iba a hacer todo, ¿verdad? Pero yo casi que luego que yo empecé aquí a trabajar, aquí a estudiar, me puse a hacer pupusas. Y entonces, bueno, es más, aquí mi familia compraba todos los fines de semana pupusas a alguien, una salvadoreña. Ay, pero eran tan feas las pobres pupusas. Que yo le dije a mi hermano, no fregues, le digo, si vas a estar comprando esas pupusas, mejor las hago yo, le di, y me las pagas a mí. Por supuesto que nunca se las cobre, ¿verdad? Pero dije yo, ¿para qué voy a estar pagando yo por algo que yo lo puedo hacer mejor? Y ahí fue que empecé a hacer las pupusas. Después, un día llevamos a la iglesia y a la gente le fascinaron las pupusas. Y entonces después la misma gente de la iglesia me estaba encargando. Y después una niña de ahí mismo de la iglesia me llevó a la Universidad Nacional a que yo vendiera también, pero un día en especial, hice como $300 en ese día, o sea que hice como 300 pupusas. Y entonces, ahí empecé a tener como más clientela, y entonces yo me pagué yo solita, haciendo pupusas me pagué mi
mi universidad y ayudé un poco aquí en la casa. Y me dice mi hermano, cuando vos venías, creí que me iba a tocar, pues sí, como más pesado, ¿verdad? Pero al contrario, me dijo, me has aliviado el peso. Entonces, porque ya no gastaba él en ir y venir de dejar a mis hijos, sino que yo agarraba con mis hijos y allá me quedaba en la biblioteca en lo que ellos estaban estudiando. Y cómo se llama, y yo me ponía a estudiar, ¿verdad? Y también llevábamos algunas veces también pupusas. Y mi hijo, el que está estudiando para chef, él atendía ahí entre sus compañeros. De eso me hice yo. Pagué la gasolina, porque es larguito ir de aquí para allá, y algunas veces un tráfico tan horrible que se me iban como $200 en gasolina al mes. Y entonces pagué mi gasolina, pagué mi universidad, y ¿cómo se llama? Y todavía ayudaba aquí un poco más en la casa, ¿verdad? Y entonces, créanme, yo he trabajado de lo que sea con tal de ganarme la vida honradamente. Lo prefiero mil veces. Bien, entonces vamos a comparar qué es lo que hicieron. Ya el número uno ya lo habíamos hecho. ¿Se acuerdan cómo quedó? Yes. Ajá. A new beautiful new. Vaya, el siguiente, ¿de qué estamos hablando ahí? A house. De la casa. A house. Casa, ¿verdad? Entonces, uh-huh. ¿Cómo iría? A house va por último. A old wooden house. A old wooden house. Si fuera an old, sería an old. Ah, es cierto. Entonces, A large wooden house. En la siguiente, ¿cómo iría? A large two green apples. No, ahí no hay ningún A. Ay, es cierto. Estoy ciega yo. Two beautiful large green apples. Okay. Two beautiful. Y después, ¿de qué vamos a hablar en este último de este lado? Del movie. Entonces iría An interesting new science fiction movie. Ajá, vamos con el siguiente. Vaya, estos les doy chance de que los terminen ahorita y después las revisamos. Acuérdense de buscar siempre primero el nombre, porque el nombre es el que va a ir por último, ¿verdad? Y después, según el orden de que deben de ir los adjetivos.
Por cierto, fue un gran placer tenerlos como alumnos. Me alegro que la mayoría haya terminado lo de las clases, ¿verdad? Espero poder volver a interactuar con ustedes. Y si no, cualquier cosa, ahí guarden mi teléfono. Yo estoy a la orden, ¿verdad? Cualquier duda, cualquier consulta. Gracias, teacher, por todo. Dios la bendiga. Gracias, teacher, por todo. También. Entonces, ahora. Ahí nos vamos a quedar con su número de celular. ¿La de la casa? No, la de aquí, sí. Sí. Vaya, ¿cómo les quedó este? Para empezar, ¿de qué estamos hablando en la primera que está aquí? De bus. Base es así como un jarroncito en donde se pone un envasito, vale. Entonces base va por último. Entonces ¿qué es lo que te da la cantidad ahí? El artículo definido, el artículo indefinido. A beautiful all green day. Excelente. Después, ¿cuál va? Vamos a hablar de qué aquí, del coat. Del short. No, coat. Del suéter o abrigo. Entonces sería a short red plastic coat. Okay. A short red plastic coat. Uh-huh. Right. En el siguiente. A beautiful old blue carpet. Uh-huh. A beautiful old blue carpet. Uh-huh. Y por último va a sweet little black puppy. Okay. Excelente. Entonces ya terminaron ahí y lo hicieron bien. Thank you, teacher. Vaya, entonces ahora acuérdense que esto se lo voy a mandar, ¿verdad? Para que les quede ahí siempre. Fue un placerazo estar con ustedes, lo felicito, sigan esforzándose. Yo sé que para ustedes, para muchos significa mucho esfuerzo extra, porque tienen que estar leyendo y apartar una hora de lunes a jueves para estar entrando a las clases y todo eso, pero créanme, todo lo que están haciendo va a ser para su beneficio. El día de mañana se les va a hacer más fácil a ustedes aprender otras cosas, porque vaya, ahorita están empezando con inglés. El día de mañana, cuando ya ustedes ya sepan otro idioma, se les va a hacer más fácil aprender otro idioma y así. Y también, como que incrementa otras cosas en el área de la cabeza cuando usted aprende un idioma. Y es menos fácil también que usted pierda, digamos que usted le dé Alzheimer y cosas así, ¿verdad? Porque entre más utilice usted el cerebro, menos fácil que le dé esa enfermedad. Entonces, que Dios me los bendiga, se me cuida. Amén. Los felicito por su esfuerzo, sigan adelante, ¿verdad? No desfallezcan. Y si pueden llevar otro curso, llévenlo, ¿verdad? ¿Cuánto valen las pupusas? ¿Cuánto cuestan las pupusas en Panamá, teacher? Mire, fíjese que hay lugares donde cuestan $2. Yo las vendo a $1.25, $1.50. Balboa. De dólar. De dólar. De dólar.
como los restaurantes de aquí. Pero las aguas sí, vean, algo grandecitas, no van a creer que son de aquí. Y eso no importa de que, o siempre son de frijol con queso. No, yo hago de pollo, hago de frijol con queso, hago revueltas, hago solo de queso. Pero las que más me gustan hacer son las de frijol con queso. Y las de pollo también, aquí le gusta mucho el pollo. ¿Chorizo? Yo el pollo lo hago preparado, así como que fuera. Ah, igual, yo así lo hago. ¿Verdad? Preparado. Así, deshilachado. Con tomate, cebolla, chile verde, ¿verdad? Entonces, queda así como rojito, porque como le pongo tomate, ¿verdad? Entonces, sí, así tienen más sabor, agarra gusto, masita y todo. Ajá. Entonces, lo que pasa es que el queso que ocupo aquí, como aquí no hay chance de conseguir quesillo, y las pocas gentes que venden quesillo lo venden bien caro. Entonces, yo consigo mejor el queso mozzarella y lo uno con queso crema. Pero imagínense, queso mozzarella para hacer pupusa. Sí. Entonces, por eso es que se da ese precio. Ajá, sí, por eso es más caro. Uh-huh. Sí, qué lástima. Y no llega el quesillo ahí, ni siquiera el nicaragüense. ¿Cómo no? Pero lo venden caro. O sea, me sale más caro comprar quesillo que comprar queso mozzarella. Porque, por ejemplo, a mí me venden un volado así de queso mozzarella, pero tiene... Hay como de, ¿cuánto hace que lo compraba por último de mi hermano? Bueno, llegó a costar hasta $15 del que venden en el Prisma. Pero es así, ¿verdad? Son como 5 libras. ¿Y cómo teacher. Se llama? ¿Y por una libra de quesillo me pedían $10? Sí, no, no, no le sale. No, no me sale. Pero, teacher, no hay ganancia. Qué extraño que usted no haya aprendido a hacer quesillo. Si usted aprende a hacer de todo, ya debería fíjese de hacer que sé hacer queso fresco, pero no quesillo. Ah, pero el queso fresco lo puede utilizar en vez del quesillo. ¿Y el quesillo cómo se hace? ¿Cuál es la diferencia a la hora de hacerlo? Ni idea. Sí, porque el queso fresco yo lo que hago es que, ¿cómo se llama? A la leche le echo limón. Y lo pongo a hervir. Y después lo dejo reposar un ratito y después lo cuelo con manta. Entonces, ya lo que queda lo ocupo de queso y el resto lo desecho. Uh-huh. Así lo hago yo. Sin pastilla. No, yo lo hago combinado. Con limón. ¿No? Uh-huh. Sí, es mejor con limón. Uh-huh. Es más natural que con la pastilla. Ajá, y le echo, ¿cómo se llama? La sal, ya cuando ya lo saqué, ¿verdad? Sí, a saber cómo hacen el quesillo, porque el salvadoreño, si hace una comparación del salvadoreño con el nicaragüense, el salvadoreño todavía no le da aquel toque. Que le dan los nicaragüenses, y que en Nicaragua es bien barato el quesillo. Aquí entra caro, es que miren, lo que pasa es que aquí Panamá son bien como bien panamanistas, como que fueran mexicanos, también son bien mexicanos. Entonces, ellos aquí, cosas de que vengan del extranjero, digamos de Centroamérica, las venden más caras. Teacher, ¿y no venden ahí ese queso de capita? Que ese no, también es bien chicloso. No. Que ese rayado, mire, bien se hace. Aquí en Panamá, lo único que usted encuentra de queso es, los tipos de queso así, queso mozzarella, roquefort, todos esos tipos de queso, de allá de Europa, ¿verdad? Y el queso fresco. De ahí todos esos quesos que tenemos nosotros en El Salvador no hay. Aquí no hay quesillo, aquí no hay ese queso de capitas. Aquí no hay queso duro, aquí duro no hay blandito, morolito, moyolito, cabrón. Nada de eso hay aquí. Si aquí permitieran entrar todo ese montón de quesos del Salvador, se quedaran sin vender el queso fresco de aquí, porque, o sea, no hay variedad. Quizás no. ¿Y no le sale mejor que un familiar le lleve el queso?
¿No tiene familia aquí que le lleve el queso? Fíjese que allá. No, y algunas veces se los quitan. Porque la vez pasada a mi hermano se lo quitaron. Uh-huh. Es que cosas así no permiten ellos entrar. No entra al país. Uh-huh. Ah, bueno. Como hay, como hay leyes bien, o sea, hay leyes que son bien, bien estrictas, ¿verdad? Son debe tener permisos. Y los permisos, así. Uh-huh. Entonces, para estar en esos niños, mejor, ni modo. Hay que adaptarse a lo que sí hay aquí. Ah, va, así es. ¿Verdad? Usted sigue echando las pupusas y... Yo sigo echando. Así más o menos, con lo parecidas a las salvadoreñas. Sí, porque cabal. Quedan ¿cómo? Diferentes, ¿verdad? Sí, quedan diferentes, pero ¿cómo se llama? Pero uno ahí se adapta. Ah, va. A ver, pero sí, me dan ganas de ir a alguna lechería cuando vaya a El Salvador y que me adiestren en cómo es que se hacen los diferentes tipos de queso uh-huh. para hacer yo aquí con la leche, comprar sí. leche. De sí, para intentarlo. Para intentarlo, para que usted exacto. intente hacerla. Exacto. Y se hace productora de queso allá. De queso del Salvador aquí. De, ajá, de diferentes quesos. Exacto. Me haría millonaria. Sí. Un ingreso más. Ajá. Vaya pues, se me cuida. Vaya, pues. Dios me los bendiga. Un gusto, teacher. Feliz noche. Tal vez nos vemos en otro curso. En el nombre de Dios. Vamos en otro curso. En el nombre de Dios, ¿verdad? Bendiciones a todos. Bye, bye. Bye, bye. Bye. Nos estamos viendo.